Bienvenidos a todos a este encuentro número 7 de la Pucará Niní. Hoy, como comenzamos con el tercer y último eje, contamos con la agradabilísima presencia de Virginia Lintán, que nos va a estar acompañando. Así que te pasamos la palabra, Fabi, para realizar la presentación. Bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada, disculpas porque no tengo la cámara, porque no tengo un buen internet hoy, así que a riesgo de que se corte, me van a escuchar la voz nomás. Si mejora el internet, pondré la cámara. Bueno, como siempre, un gusto presentar este ciclo, acompañar este ciclo. Bueno, y en esta oportunidad, como recién decía Georgie, con la presencia de la licenciada Virginia Lincoln, licenciada en antropología. Para nosotros también nos sentimos muy contentos porque, bueno, ella es de la carrera de acá de Córdoba, integrante de la comunidad mapuche. Bueno, seguramente Virginia va a compartir con ustedes. Así que también Virginia nos habla de otro tiempo, ¿no? Para las comunidades indígenas de nuestro país, donde, bueno, producen conocimientos sobre sus contextos, que así ha sido el caso de Virginia y su trabajo de tesis maravilloso. Bueno, en primera persona, ¿no? Con voz, con la voz propia. Así que, bueno, Virginia, muchas gracias, porque cuando la llamé para invitarla a este diálogo con las napias, un diálogo que, si uno lo hubiera pensado, no sé, hace 3 años atrás, uno hubiera no imaginado este diálogo, ¿no? Pero bueno, gracias a las propuestas de las napias, que siempre nos ayudan a ir un poquito más allá en esto de antropología, feminismos y payasería, o en cualquiera de los órdenes de esas palabras. Bueno, hoy contamos con la presencia de Virginia y bueno, se va a proponer aquí una instancia de diálogo. Así que bueno, gracias a ustedes, Georgie, a Ale y a todas las napias. Y también gracias, Virginia, por estar. Bueno, y para comenzar este encuentro, habíamos empezado a despuntar algunas ideas con Virgi, para que nos comentara sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la cosmovisión de la cultura mapuche, ya que en este eje, como bien decía Fabi, en este tercer eje de la Pucará, es feminismos comunitarios, payasería comunitaria, pero con la búsqueda de recuperar lo que vimos al principio, en el primer eje, sobre payasería ancestral, que habíamos ahondado un poco en las investigaciones de Sue Morrison y la figura del Jack de los Sioux. Y bueno, tenemos la enormísima oportunidad de escuchar ahora a Virginia para que nos cuente un poco de lo que es la cosmovisión mapuche, las figuras que tienen que ver con la espiritualidad, el coyón, y bueno, y también un poco sobre lo comunitario dentro de esta cosmovisión de esta cultura. Así que te pasamos la palabra, Virginia. Bueno, Maimari Compuche, Maimari Fuguenui, bueno, las saludaba, saludo a todas, a todos los que están escuchando y viendo esta presentación. A Fabiola, gracias por esa presentación, vuelvo a repetir, que hizo. Así que bueno, muy agradecida por esta invitación, por tenerme presente también desde el museo, por convocarme. Así que, bueno, antes que nada, como quería agradecer. Así que, bueno, para hablar se puede hablar muchísimo, de muchas cosas, y nos puede llevar muchas horas, ¿no? Vamos a hacer un breve resumen para este encuentro. Cuando me convocaban ustedes, bueno, me preguntaban por una figura payasí, sí, no sé si está bien dicha la palabra, pero una figura que sea caricaturesca, pero que a su vez sea
digamos, que se conecte con lo espiritual, pero a su vez tenga como una participación dentro del ámbito del pueblo mapuche. Bueno, yo acá traía, me hicieron pensar, recordar y ponerme a indagar mucho más que me preguntan, bueno, lo primero que se me vino a la mente cuando ustedes me preguntaban era, bueno, la figura del coyón, que qué es el coyón, bueno, y es una figura de una representación de un espíritu que cuida, que ordena y que está en ámbito ceremonial. Yo he tenido poca experiencia, pero porque nosotros acá en Puelmapu, que sería hoy Argentina, estamos viviendo un proceso recién de reconstruir nuestra espiritualidad, de reconstruir nuestra historia, porque ha sido un poco cortado, digamos, todo este desarrollo espiritual y territorial, producto de todos los procesos históricos, ¿no? Pero pensar en eso, bueno, acá les traigo porque en mi casa tenemos un coyón, que acá lo traigo, no sé si lo pueden ver, que es este, y que este coyón, indagando acá, bueno, primero volver a mirarlo, porque lo había dejado de mirar en esta instancia, en el ámbito familiar, digamos, y como que uno anda con tantas cosas que al final se olvida, y lo hace tan cotidiana que se olvida que lo tiene también, ¿no? Y sin embargo, tenemos uno en mi casa que lo trajo un hermano gulucho, un lamuén gulucho, que sería un lamuén, un hermano ¿no? Del otro lado de la cordillera, hoy Chile. Así que él trajo, nos trajo este coyón y esto es lo que nos cuida acá en mi casa. Así que es parte de la protección también de nuestra familia. Y este tiene pelo de una fibra natural, pero vienen algunas con crin de caballo. Yo, por lo menos en Gulumapu, yendo a Gulumapu, que es hoy Chile, ahí he visto con formas de caballo. Así que, bueno, un poco como para que lo vean, para recordar también y contar un poco la experiencia personal, que también no sé si igual es algo que se puede generalizar, ¿no? No sé si todas las familias mapuches tendrán, por lo menos de este lado de la cordillera, no sé si tendrán todos coirón. Eso es algo que queda pendiente a seguir indagando, si en el pueblo mapu, que es hoy Argentina, se utilizaba, si existía esta figura o no, en algunas instancias, si se utilizaba esta figura en algunas instancias ceremoniales o no. Entonces, eso queda como como a modo de pregunta y a seguir indagando, ¿no? Pero bueno, del lado de Gulumapu, que ahí los procesos han sido diferentes, ¿no? O sea, si bien hubo procesos violentos, pero no hubo una interrupción en cuanto al desarrollo espiritual, ¿no? Entonces ahí siempre hubieron, siempre continuaron presentes los médicos mapuches, que son machis. Y alrededor de ello es como que siempre la espiritualidad tuvo una continuidad. Acá recién ahora vamos con recuperando y retomando esa espiritualidad, porque bueno, machis lo teníamos hace un montón de años, desde la campaña del desierto aproximadamente, que nos hemos quedado sin autoridades ancestrales. Y recién hoy volvieron, por suerte, así que de a poco vamos como recuperando toda esa espiritualidad que tiene que ver con conocer y relacionarnos con otros seres que viven en la naturaleza, que están presentes, que quizás no los vemos nosotros porque no tenemos esa sensibilidad, pero que sí existen, ¿no? Porque quienes sí pueden verlos y sí pueden conocerlos son aquellas personas que tienen justamente toda una sensibilidad para poder hacerlo, como son los machis o las machis. No sé si alguien quiere preguntar algo,
Si quieren seguir preguntando, porque por ahí yo puedo seguir hablando, pero estaría bueno que sea algo más dialogado, ¿no? Virginia, yo tengo una pregunta que tiene que ver con, bueno, lo poco que hemos leído de materiales de este lado y del otro lado, como dices vos, en relación a la figura del collón, y todos los textos que hemos estado leyendo hacen hincapié en dos características. Una es el humor y el encuentro con tanto con adultos como niños para, dicen los textos, ordenar el espacio, el territorio del ritual. Si te podemos preguntar algo alrededor de eso, que si decimos humor, ¿qué dispara en vos en experiencias que hayas tenido o en saberes que hayas estado recuperando? Y bueno, y esta figura... Cómo en el otro lado de la cordillera, cómo funciona hoy y si quienes la encarnan son hombres o pueden ser cualquier subjetividad, digo, hombres, mujeres o, bueno, eso. Sí, bueno, la verdad que el humor está presente siempre, ¿no? O tiene que estar presente siempre, en algunos momentos, ¿no? No saber encontrar, hay momentos en que por lo menos en ámbitos ceremoniales, como que por momentos se mantiene la seriedad, pero para concentrarnos en esa actividad o cosao, como decimos nosotros, que es trabajo en Mapusungún, pero después el humor siempre está presente, el humor, la música, la danza, todo continuamente está presente, por lo menos en los ámbitos ceremoniales. Y con respecto, bueno, a la figura, mi primera experiencia fue, nosotros teníamos un médico, el médico nuestro, nuestro médico mapuche, Gustavo Curriyán Yankanaw-Yem, que él falleció ahora ya hace unos años, 2 años, pero bueno, él era nuestro médico y teníamos que ir todos los veranos a su ceremonia, que es una ceremonia muy grande de varios días de no dormir, pero son ceremonias por varios días y teníamos que ir, bueno, a colaborar y ayudar en su ceremonia. Y bueno, la primera vez que fuimos nos encontramos con este personaje, con el Colón, fue mi primera experiencia y la de mi familia también, junto con mis hermanas, nos fuimos hasta Gulumapu y la verdad que a mí me dio miedo, fue mi primera, no lo sentí caricaturesco para nada, me dio miedo. Uy, no, ¿qué tengo que hacer? Más un montón de desconocimientos también. Entonces, ay, no, ahora cómo me comporto, qué tengo que hacer, cómo voy a. Mirá, si me. Porque es alguien que a su vez tiene gracia y pone gracia, pero a su vez ordena. O sea, que si vos hiciste algo que no va, podés hasta ligar algún, algún latigazo. Así que me dio como miedo su presencia, pero después, bueno, ahí indagando un poquito más, hacía lo que todos hacían, no me salí de, no perdí comportamiento esa vez, pero después preguntándole, bueno, esa vez lo hacía un varón, era quien hacía, llevaba la máscara, llevaba también llevan un látigo chiquito o una varilla, usaba en ese momento. Y bueno, y la verdad que después preguntándole a la Muan, él nos decía, bueno, que en realidad la figura había sido puesta y la pidieron para que cuide y para que cuide de ciertos animales para que no se hagan presente en la ceremonia. No era tanto para nosotros, pero a mí me había dado miedo igual, no tanto para ordenarnos a los humanos, ¿no? Sino para evitar que ciertos
animales interrumpan y en la ceremonia. Así que bueno, esa es como mi primera experiencia y después ya los próximos del machi no lo vimos a ver esta figura. Y después acá en Puel Mapu, por lo menos de mi participación, por lo menos de este lado de la cordillera, y solamente hablo del noroeste chubutense, porque quizás por Neuquén o por La Pampa, por otros lugares donde hay comunidades también mapuche y presencia mapuche, quizás sí lo sigan utilizando, pero ahí yo no he tenido la oportunidad de participar. Pero acá, por lo menos en el noroeste chubutense, no he visto la figura del coyón, y bueno, y así que esa es como lo que te podría responder, ¿no? Como para, no sé si quizás quedó algo, no sé si hay algo más para preguntar o... Una cosa que me parece interesante, perdón que me meta, pero una cosa que me parece interesante es el vínculo con la salud, ¿no? Me parece interesante que este tipo de figuras, no solamente, bueno, personajes, bueno, seres, estén relacionados con la salud, con el cuidado, ¿no? Pero también que, o sea, no está escindido de la experiencia del organismo, no sé cómo decirlo, ¿no? Eso me parece interesante. Esto que dices, Fabiola, me parece que está bueno para ponerlo a pensar dentro de las distintas máquinas payasas, ¿no? En el sentido de que otras figuras de otros, Jeroka, por ejemplo, ¿no? De otras comunidades en América, tienen exactamente ese mismo rol. Hace poco escuchábamos una disertación de un payaso de hospital de Brasil, y él, digamos, en la idea esta de recuperar el tejido de la payasería, yendo hacia atrás, él planteaba que en lo que se puede llamar, o lo que se está llamando, ¿no? A nivel de estudios antropológicos, el clown ancestral o el clown primitivo, esta figura que señala, este rol que señala Fabi, es central. La salud estaba en manos, digamos, de los mismos. La salud y el divertimento, el humor, estaban en manos de una misma figura o de roles similares, ¿no? Y esto es lo que señalaba este payaso, se fue rompiendo en términos históricos, ¿no? Con la llegada de la colonización, con el desarrollo capitalista, cómo él iba mostrando la ruptura de estos roles y, bueno, el médico sanitarista, ¿no? El devenir, el médico sanitarista, el rol del payaso yendo a la calle y después a la pista del circo. Estoy haciendo un raconto rápido y perdonen si puede ser simplista, pero es interesante ver que todas estas figuras, ¿no? En lo ancestral estaban unidas y que después se han ido desintegrando. Entonces, por eso también el rol del payaso hoy, ¿no? Y él pensaba desde acá el desarrollo de la figura del payaso en distintos territorios, en territorios tan variados, y en la llegada hace poco más de 30 años al hospital, a los centros de salud, en los sectores vulnerados, ¿no? Como buscando integrar, ¿no? Pensar el lenguaje como un lenguaje integrador y que tiene esa posibilidad de pensarlo en ese devenir histórico. Bueno, eso. Está bueno, Fabi. Y en ese sentido también era muy, bueno, nos resultaba muy interesante cómo toda esta interacción también tiene que ver con la concepción de la comunidad, ¿no? En la cosmovisión mapuche. Si nos pudieras contar
un poquito más sobre eso, Virgi, sería muy bonito. Sí, y por ahí como para agregar con lo que venían diciendo, que sí, que tiene que ver con la salud y esta relación con la salud, y después con nosotros creemos en que está lo kumé, que es lo bueno, y lo hueyá, que lo hueyá también está, ¿no? Que es lo malo, y que lo hueyá puede estar dando vueltas en un perro, en, bueno, en diferentes situaciones, en un gato, en nosotros mismos, ¿no? Pueden haber vientos buenos, vientos malos, que también te pueden afectar, y eso tiene que ver con la salud también, ¿no? La salud para nosotros y nosotras no es solamente algo que es físico, sino que también a veces hay enfermedades que le dicen enfermedades mapuches, que tienen que ver con, que, con estas cuestiones de la naturaleza, y que han sido atravesadas por algo huellá, o por algo, y lo huellá nos puede afectar un montón. Bueno, este personaje nos cuidaría de lo huellá, ¿no? Entonces espanta lo huellá, espanta todo lo malo, como para vincularlo un poco más y como para aclarar, ¿no? Para nosotros las fuerzas negativas o malas andan en el día, en la noche, tienen sus horarios, tienen sus tiempos. Entonces, esta, todas, usamos un montón de cosas, ¿no? Al creer en todo eso, hay un montón de cosas que usamos para evitar lo huellá, e incluso andamos en ciertos horarios y en otros no, para evitar esos huellá y eso, porque sabemos que existen, ¿no? Y que están presentes. Y entonces, una de las cuestiones que nos cuidaría, entre tantas otras, es el collón, ¿no? Y después la cuestión comunitaria, y que esto también, ¿no?, tiene que ver con lo comunitario, porque lo comunitario no es solamente un vínculo equilibrado con los seres humanos, sino que también es un vínculo que intenta buscar el equilibrio también con esos otros seres que habitan la tierra, ¿no? Para nosotros no somos solo los humanos quienes estamos habitando estos lugares, sino que también están, bueno, estas fuerzas malas y estas fuerzas buenas también. Entonces, en ese sentido es que lo comunitario, bueno, va ligado mucho a esto, y que a veces y todo, todo eso, lo comunitario también puede ser afectado por estas fuerzas buenas o fuerzas malas. Y en realidad, bueno, así es como creemos, ¿no? Y pensamos. Y bueno, y la vida comunitaria es muy importante. En la vida comunitaria, la familia es súper importante. Reimá es en Mapuzungún, se denomina familia. Así que ese vínculo es como súper importante, y porque, bueno, la vida es colectiva, ¿no? Todo lo que hacemos, a veces, por lo menos estas instancias ceremoniales, no se pueden hacer de forma individual, no hay manera que puedas hacerlo individual, siempre, y no solo por una cuestión de que necesitas mano de obra para un montón de actividades, sino también por una cuestión de que se necesita de hombres, mujeres, niños, niñas, para poder transmitir fuerza, para cuidarse también. El cuidado es siempre colectivo, o sea, no hay, o por lo menos dual, aunque sea, pero la vida individual es como complicada, difícil, y siempre se apela a la vida en comunidad, y bueno, más que nada familiar o reimá. Virginia, una pregunta. Cuando vos decís familia, ¿qué querés decir con eso? ¿Cuál es el concepto digamos, en la visión, en la cosmovisión mapuche de esa palabra? Porque para nosotras, digamos, digamos tiene una carga histórica, acotada, por decirlo de algún modo, ¿no?
Sí, no, familia es todas las personas que estén a tu alrededor. O sea, si bien es importante una familia, digamos, el vínculo sanguíneo, por decirlo así, es como importante porque tiene que ver con que se siga la transmisión de nuestro, no me gusta la palabra linaje, pero no me sale otra palabra como para poder decirlo, pero es importante que continúen nuestros apellidos, porque los apellidos no son apellidos, digamos, comunes y corrientes, sino que nuestros apellidos van ligados a cuestiones de la naturaleza, a cumplir roles. Entonces nuestros apellidos indican no solo aspectos de la naturaleza, sino también la continuidad de nuestro pueblo. Y por otro lado, la familia, si bien se piensa en mamá, papá, por supuesto, los abuelos son importantes, todos los que integran la familia son importantes, pero en ese sentido es como que no hay no se piensa desde el lado no occidental y cristiano. Hay como una concepción de familia en general diferente, y donde hay una valorización de la mujer, o por lo menos la presencia femenina es muy importante. Entonces, como que se intenta que también dentro de la vida familiar también esté papá, mamá, por lo general tíos, tías, pero de manera equilibrada, ¿no? No con una figura paterna que sea supremo, ¿no? No sé si te respondí la pregunta o queda todavía en el tintero. Bueno, por lo general, igual las familias mapuches hoy de este lado de la cordillera, la mayoría está integrada por mujeres, más que nada somos mujeres, tías, tías, o ñuquentu, como le dicen, donde hay mucha, muchas madres solteras. Entonces, es como que la familia no es la. No es una familia clásica, ¿no? La mayoría somos familias con muchos hijos, todas con la mayoría madres solteras, y ahí hay todo un vínculo familiar donde el rol de la abuela es importante y el rol de la tía también es importante. En ese sentido es como que no hay tampoco, no hay. No sé, a ver, no nos indagamos por esas cuestiones ni tampoco lo planteamos como una problemática al interior de las familias. Y en relación a los apellidos, ¿cómo es? Yo pregunto esto y ya no pregunto más, chicas, porque, pero ¿cómo es el tema de los apellidos? Eso que vos contabas recién, que cada nombre, que cada apellido tiene que ver con una relación con la naturaleza y con, bueno, el linaje, esto que decías, que creo entender, pero por ejemplo, es como acá, como digamos, en la sociedad capitalista, que, digamos, en términos generales, se usa el apellido del padre. ¿Cómo es eso? Sí, por lo general mantenemos los apellidos de nuestro padre, pero el de la madre es importante. Lo hemos ido perdiendo producto de toda la sociabilización con la sociedad huinca, entre comillas, ¿no? Por así decirlo. Pero los dos apellidos son importantes, el de la madre y el padre. Y porque justamente trae este vínculo con algún ser de la naturaleza, y a su vez porque ese ser de la naturaleza nos va a indicar, o esos apellidos nos indican nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, es como que son varias cuestiones, ¿no? Van a indicar cuáles. Por ejemplo, nosotras, mi apellido es, en realidad, no es Lincán, sino que es Lincán. Lincán le cambiaron, le agregaron una N a mi abuelo cuando fue a registrarse. Pero siempre fue Lincán el apellido, y al interior de la familia siempre sabíamos que es Lincán.
y no Lincán. Y Lincán es una piedra, que es una piedra que tiene vida, entonces esa piedra va a decir, bueno, cómo somos nosotras, el significado de eso va a decir cómo somos nosotras, que no somos igual a una piedra, nos sentimos como una piedra, pero bueno, tenemos vida, no, pero bueno, va a indicar justamente, nos va a dar, nos va a referenciar a ese ser de la naturaleza, que es justamente esta piedra que tiene vida. Algunos lo han traducido como cuarzo, pero no es cuarzo, después otro, bueno, así es, y son unas piedras azules que tampoco la ve todo el mundo, entonces es como después hay varios, y la importancia del apellido es súper importante, pero se ha ido roto igual eso, porque muchos mapuches no han perdido su apellido, porque producto de esta incorporación forzada a los estados nacionales, entonces muchos no llevan su apellido, o el apellido que deberían llevar, porque a muchos lo han rebautizado, lo han puesto, en el caso, por ejemplo, de mi familia materna, le han puesto a mis abuelos, tienen los apellidos del patrón de la estancia donde ellos terminaron, digamos, viviendo y bajo la vida de ese patrón. Entonces, así hemos ido perdiendo de a poco los apellidos, o nos han impuesto otras formas. No sé, hay también relatos de hermanos y hermanas mapuches que cuentan que cuando fueron a inscribirlos al registro civil le pusieron el apellido de que el juez de paz quería. Entonces ya le modificaban, iban modificando o iban incorporando otros apellidos también. Así que bueno, pero la importancia de mantener, para nosotros, bueno, hay una palabra que es muy importante, que es el Kupan, que es como la descendencia, y el Kupan es la descendencia, pero que viene del padre y de la madre, y a su vez de los abuelos maternos y de los abuelos paternos. Entonces, eso es como el concepto fundamental. Y en esto, Virginia, bueno, recién era interesante porque dentro de esta situación de histórica, de despojo que se ha sufrido, que bueno, antes mencionabas, de este lado de la cordillera ha sido muy, muy terrible tal vez, pero hablabas en términos de una espiritualidad y una recuperación que progresivamente está habiendo. Nos parecía por ahí interesante si pudieras comentar qué nuevas formas o sea, qué transformaciones hacia la recuperación de esta espiritualidad y sobre todo esto que mencionabas de estas formas de cuidado que son siempre colectivos, más allá de la figura del machi o cómo transita esta figura particular del machi dentro de una vida comunitaria que implica un cuidado comunitario y que más allá de un contexto que parece ir en contra de lo comunitario, parece que cada vez más se está fortaleciendo, ¿no? Sí, bueno, la figura del machi es una figura muy importante para nosotros, nosotras, digamos, porque es el médico nuestro. Y serían figuras que no solo, digamos, ven una enfermedad biológica, sino que también ven la enfermedad espiritual. Y a su vez son quienes pueden llegar a reconstruir esa espiritualidad que es muy importante para nuestra salud, digamos, podemos padecer enfermedades producto de esa desvinculación espiritual, ¿no? Entonces, este proceso que estamos llevando adelante acá en el Puel Mapu es un proceso que, bueno, empezó, no, si bien viene de años, es como que recién estamos, porque si bien siempre nacieron
personas con, no todo el mundo puede ser machi, ¿no? Por supuesto, sino que nacen personas especiales que tienen nacen con ese espíritu. Entonces, acá en el Puel Mapu por muchos años estuvimos tuvimos interrumpido ese proceso, si bien nacían con el espíritu de machi, pero al no saber muchas de nosotras por que nacían con ese espíritu, lamentablemente muchos han sufrido diferentes enfermedades, y ahora en este proceso que estamos llevando adelante es porque, bueno, han venido muchos machis, hemos recurrido también a esa a medicina porque por producto de muchas enfermedades que no era resuelta por la medicina Winca o la medicina occidental. Entonces así hemos, y a su vez porque venimos con la reconstrucción de nuestro pueblo hace bastante tiempo, y en la reconstrucción del pueblo también apelamos a esta reconstrucción espiritual, ¿no? Y a reconstruir reconstruir el vínculo y con todas las autoridades ancestrales que bueno, que tiene nuestro pueblo y que nuestro pueblo habitaba ambos lados de la cordillera antes de la formación de los estados nacionales. Entonces, así es que se viene dando un vínculo, una relación, una articulación, y bueno, y así es que también hemos estado aprendiendo sobre la salud, recuperando las cuestiones de la salud mapuche, recuperando todo esto que hace a la recuperación espiritual, y bueno, y ahora nos encontramos en un camino de que para nosotros, digamos, no, en esta cuestión, digamos, que los espíritus antiguos no han muerto, ¿no? Sino que están en otro plano. En la Huenu Mapu le decimos que es la tierra de arriba, y que, bueno, esos espíritus antiguos hoy están renaciendo y hoy están habitando otros cuerpos, entonces estamos en ese proceso de que esos espíritus antiguos puedan desarrollarse y desenvolverse, ¿no? Así que por primera vez tenemos una médica mapuche en el Puel Mapu, una machi, así que ahí estamos en ese proceso, que es, tenemos nuestra primer machi, de a poco van apareciendo otros roles ancestrales, y bueno, y así estamos en este proceso, que esperamos que pueda ser un proceso, ¿no? Que, en el que volvamos a reconstruirnos como pueblo, y que esta reconstrucción sea de una forma amena, ¿no? Y no tan así, no con tantas tensiones de por medio que lamentablemente se dan, ¿no? Virginia, ¿qué palabra en Mapudungún, no sé cómo se dice, perdón, designa lo que en castellano llamamos comunidad? ¿Hay una palabra que ustedes tengan para nombrar esto que es, en el concepto, digamos, latino del término, implica algo que es mayor a lo individual y que de alguna manera nos toca a todos, nos pertenece a todos, o somos parte de ese todo? El comunus en latín, ¿hay alguna palabra en mapuche que designe esta idea de comunidad? Hay una, hay diferentes igual términos, pero hay una que es love, que se podría, es para hablar de una comunidad como específica, territorial, delimitada por un espacio y tiempo. Después también como que se puede pensar en otras palabras que
Por eso yo también hoy mencionaba esta palabra Reimá, que tiene que ver también con la familia, pero familia comunitaria, que no es el término familia tradicional. Y bueno, como que esas serían como las palabras que podría decirte, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Lili, ¿querías hacer una pregunta también? Sí. Estás muteada, la Lili. Sí. Ya. Ahí está. Quería preguntar si, justo a raíz de que la Ale te preguntó sobre palabras, bueno, yo tenía curiosidad si hay preservación de la lengua, así como si lo hay en el Aymara y en fin. Si ustedes han podido, ahora están haciendo acá en Argentina una cierta preservación de la lengua, una transmisión, no sé cómo. ¿Sí? Sí, acá en Argentina, en Mapu sí estamos intentando, de parte de los jóvenes, yo me pongo del lado de los jóvenes, estamos intentando recuperar la lengua. O sea, nosotros igual somos de, por lo menos de mi generación, somos la generación que, digamos, que ha perdido la lengua también. Entonces, porque mi papá y mi mamá, que son de otra generación, por lo menos han vivido un poquito más el escuchar el mapuzungún, que después con el tiempo lo perdieron, mi abuelo lo hablaba, lo perdió, y nosotras ya somos producto de los que no pudimos tener esa vivencia con el mapuzungún. Pero hoy nos encontramos en un proceso de reaprender, de recuperar también la lengua, de hablarla. Y igual hay hablantes en mapuzungún, si bien hay autores hay investigadores que dicen que está en riesgo, y hay lamones mapuches también que dicen que está en riesgo en mapuzungún, pero sin embargo, se escucha de manera muy fluida, por suerte, últimamente, el uso y del mapuzungún, y hay cursos, bueno, de parte de los lamones hablantes, así que hay sí una revitalización impresionante del mapuzungún. Gracias. Y hago una pregunta más. ¿Y la figura del payaso que existe como separada de la que estabas diciendo, de esta máscara que tiene más que ver con, no sé bien, con una figura espiritual? Personaje que a veces caricaturesco y otras veces no, porque también, como decía al principio, tiene que y cuidar de los espacios. Entonces, pero combina todas esas cuestiones, ¿no? Y la figura así de payaso, payaso así, no, por lo menos yo desconozco, quizás haya y yo no lo sé, pero no se me viene a la mente tampoco ninguna figura así que pueda decir que esto sí es payasístico o payaso y eso. Claro. Nosotros tenemos, digamos, la figura del payaso está ligada al payaso contemporáneo, ¿no? Es decir, al moderno, a la nariz roja, ¿no? Cuando decimos payaso. Pero bueno, esto que citábamos al comienzo, de varios estudios y cada vez hay más, no solamente en Europa, sino también en China y en América, desde la antropología, fundamentalmente, que buscan establecer estas relaciones, sin forzar, sino entender que el rol del que hace reír está ligado, a la salud. Está ligado también a una cierta discusión con los roles de poder dentro de las comunidades
Y esto que decíamos hace un rato, ¿no? Es como esa búsqueda de roles que son muy antiguos y que tal vez en el devenir histórico fueron desintegrándose. Me parece interesante esa palabra. Entonces, si bien hay algunos historiadores, incluso, insisto, antropólogos, que dicen incluso que el color rojo, ¿no?, está en la nariz o en el rostro con mucha presencia en excavaciones y en elementos antropológicos, qué sé yo, no sé cómo decir, que se han encontrado, me parece que lo interesante es poder profundizar y tratar de entender dentro de nuestras posibilidades esos roles de integración, de salud, de también de la crítica al poderoso, al poder, ¿no? Eso es como un elemento en común que en muchas distintas civilizaciones antiguas, precolombinas en el caso de América, son muy fuertes y que en algunos casos se están recuperando, incluso volcándose, Virginia, a el trabajo del clown, de la payasería, como recuperando, ¿no? En el caso de Estados Unidos, en el caso de Canadá, en donde ha habido desde hace 30 o 40 años un estudio profundo de esas máscaras y de esos trabajos que se hacían en las comunidades y cómo eso alimenta y produce un mestizaje con los lenguajes de la payasería, de la clownería, que digamos tuvieron un desarrollo muy grande en Europa en la década del 60 del siglo pasado, para decir algo, ¿no? Hay un cierto mestizaje, una mezcla, una hibridación que solo es posible si hay vestigios o si hay, ¿no?, chamanes, machis, y con esta voluntad de poder multiplicar, traspasar esos conocimientos y producir, bueno, esas mezclas y que ayuden de alguna manera al desarrollo del lenguaje. Bueno, eso. Yo tengo una preguntita más. No sé si alguien más quiere consultar o decir algo. Que, bueno, tiene que ver por preguntarte, Virgi, con respecto a qué lugar ocupa en la cosmovisión mapuche, en la cultura, en el mapudungún, la infancia, la niñez, ¿no? Porque pensamos, bueno, dentro de esta herencia occidental europea, la payasería está vinculada al humor, pero a un humor que tiene que ver con recuperar este lugar de la niñez, del juego, del estar en una mirada del mundo desacostumbrada, no metida, no instituida. Y de hecho, bueno, en esto que señalaba Ale, de encontrar ciertos puentes, el Geyoka es nombrado también como un niño inconformista. Y hablar de niñez también es meternos en preguntas que tienen que ver con desmontar conceptos y visiones de mundo. Y justamente mucho de lo que hace de contrahegemónico la figura de la payasería en nuestra cultura tiene que ver con también cierta concepción que se ha instalado dentro del exitismo, de la niñez como algo a futuro, a llenar y no en su lugar de presente muchas veces, ¿no? Y por eso me resultaba muy interesante cuando antes nombrabas que lo colectivo, que lo comunitario, que el cuidado necesitaba de la presencia de todas las figuras, de los adultos, de los ancianos y de los niños, y las niñas y las niñeces. Quería consultar, si podías comentarnos cómo se concibe la niñez en la cultura mapuche, o bueno, sabiendo que tampoco es una cuestión homogénea, ¿no? Pero dentro de estas prácticas de cuidado, organización comunitaria, si podrías hablarnos un poquito de eso.
Bueno, sí, es muy importante la niñez y ese momento de la vida, ¿no? Así que siempre, no sé, está en esto de no generalizar también, ¿no? Porque no, si bien el pueblo mapuche habita a ambos lados de la cordillera, somos muchos, amplios y heterogéneos también, ¿no? A pesar de que tenemos cosas en comunes. Pero bueno, la infancia es muy importante y el cuidado es súper importante. Y lo que la experiencia que les contaba de que hay muchas familias, muchas maternidades con ausencias de padres, en esa situación, digamos, el cuidado de la infancia es por lo general colectiva y no recae solamente en una persona, sino en varias personas. Así que por lo general los niños, las niñas mapuches son criados por sus abuelas y las tías, ¿no? Más que nada. Entonces, y el cuidado tiene que ver con el juego, ¿no? El juego, la danza, la música, siempre está presente también, y a su vez, más allá de eso, ¿no? En la participación en las instancias ceremoniales, ellos tienen un rol importante en las ceremonias. Las ceremonias que más se hacen acá en el lado del pueblo Mapu se llaman Camaruco o Camaricún. En esas ceremonias hay niños y niñas que tienen el rol de Piwichén, se le dice, y Calfumalén, y que ese rol es un rol que se merece mucho respeto y a su vez mucho cuidado. Entonces, la infancia dentro de la niñez va vinculado a esas cuestiones, ¿no? Y a esto que tiene que ver con esas otras familias que hay, ¿no? Por ahí nuestra propia experiencia como familia, quizás hay un cuidado de ese tipo, pero bueno, la experiencia hacia otros lugares es otra, ¿no? Nosotras, en nuestro caso, por ejemplo, mi sobrina cuando iba a la escuela, pero ¿cómo es la familia, no? Porque en la escuela hay una reproducción de la familia mamá, papá, la familia tradicional, ¿no? Que le dice, y venía mi sobrina de la escuela y decía, pero yo no tengo papá, decía, y mis sobrinas también. Entonces, bueno, ahí explicar que no es, que somos otro tipo de familia, ¿viste? Entonces siempre como que el cuidado igual está presente, y bueno, y que la infancia sea vinculada a otro tipo de vínculos, de relaciones, y bueno, y marcando igual el respeto, ¿no? También como algo fundamental en las crianzas. Así que bueno, no sé si te puedo responder si pude responderte completamente la pregunta, pero bueno, es lo que... no sé si alguien más quiere preguntar algo. Fabiola levantó ahí la mano. Sí, yo más que nada un comentario que tiene que ver con, bueno, un poco la pregunta que hacía Liliana, que digo, en muchas otras prácticas estéticas hay un esfuerzo por buscar reconocer una continuidad de la práctica estética, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Tanto en términos temporales como espaciales, es decir, tratar de encontrar esas similitudes en a lo largo de la historia, ¿no? Y también en otras espacialidades, es decir, bueno, en otros lugares cómo esto funciona, si está presente. Y a mí me parece ahí que es muy potente cómo ustedes mismas organizaron este eje, ¿no? Que tiene que ver con cuáles son las fuentes de la payasería.
¿Sí? Entonces, como todo el tiempo, me parece que esa es una clave de la lectura muy interesante para poder pensar que esta práctica situada en el presente no es estática, está en permanente transformación, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo, en todos casos, lo que posibilita este tipo de diálogos, más que saber si ahí existe esa figura o no, sino es pensar la posibilidad de con qué figura se puede alimentar la payasería, ¿no? O sea, como ese ejercicio inverso sería, ¿no? Que digo que esta pregunta que hace Liliana con respecto a esto, vuelvo, es muy similar a cualquier otra práctica social, ¿no? Es decir, los seres humanos en un proceso de artificio buscamos generar la tradición, ¿no? Entonces, en eso que no es más que un proceso ficcionado, lo hacemos con nuestra propia historia, ¿no? Con la biografía personal, ¿qué no lo vamos a hacer con un grupo social? ¿Por qué no lo vamos a hacer con una práctica estética? Lo podemos hacer. Pero sí me parece que está bueno, repensarlo en la clave de que ustedes mismas lo han propuesto, ¿no? ¿Cuáles son y cuáles serán las posibles fuentes, ¿no?, de la payasería? Entonces, creo que cuando lo hacemos en este presente contemporáneo, con esta conversación, ¿no?, con Virginia, en un contexto donde la comunidad mapuche también está en un proceso muy particular, histórico, ¿no?, me parece que es una buena oportunidad también para confiar, como dice Virginia, que hay otros seres que están moviendo las cosas, ¿no? Y que hacen que nos podamos hacer estas preguntas en este momento, ¿no? Y unir esto que parece, como les digo, uno puede pensar esto hace un tiempo atrás, verlo, imposible ser relacionado, ¿no? Entonces, de repente hoy nos convoca esto, entonces poder pensar las fuentes de la payasería, tanto las que tuvo como las que probablemente no tuvo, y al mismo tiempo las que ustedes quieren que tengan, ¿no? ¿No? Esos sentidos con los que se hermana, ¿no? Que creo que acá han habido varios sentidos, ¿no? Virginia trajo varias cuestiones, como lo comunitario, la idea de lo que decíamos recién de la salud, la idea de lo indisociado del sujeto y su medio ambiente, la idea de, una problemática de lo que entendemos como lo más próximo, el humor también asociado a la política, ¿no?, al cuidado político de las cosas, no solamente a un instante, ¿no?, sino como una posible configuración de vivir, ahí me parece que está presente, ¿no? Y entonces creo que, bueno, ahí me parece que el ejercicio que ha hecho Virginia, también ella en traer su coyón, ¿no? traerlo en este momento y volverlo a mirar, ahí me parece que ahí es como que se produce el verdadero diálogo, ¿no? Donde uno, que no es un proceso racional, sino que es en todo caso esto de buscar ese encuentro, ¿no? Así que, bueno, nada, eso quería aportar. Bueno, acá yo tengo una cosita para leer, para compartir, que me parece que puede integrarse o sumarse a lo que decía Fabi. Dice la machi poeta Pinda Pichún: es nuestro tránsito un espacio de impurezas compartidas, una potencia champurria que cobra sentido en la materialidad del compromiso colectivo. Quizás nos ha tocado caminar hoy estos intersticios sospechosos, indefinidos, poco puros. Algo tendremos que decir, por eso existimos, pienso yo. Algo tendrán que decir los miles de mapuches como nosotros, que nacen, despiertan, resuellan en los espacios menos tradicionales, menos ataviados por el ad mapu. Algo habrá que a la tierra quieran decir, quieran hablar o quieran balbucear en nuestra aterida lengua. Creo que si sacamos las palabras mapuches, por lo menos en mí las palabras
de esta Machi, de esta poeta, resuenan desde la payasería profundamente, porque creo que somos payasas, somos mujeres, y tenemos algo que decir, por eso estamos acá. Y bueno, y tal vez se trata, como decía Fabiola, de qué invención, qué tipo de ficción, ¿no? La comunidad, las comunidades se inventan como se inventan los pueblos, o se reinventan como lo están haciendo las comunidades mapuches. Y me parece que tenemos la posibilidad de pensar, ¿no? De poner en la máquina colectiva esto, qué queremos contar, cómo queremos contarlo, qué otras nuevas formas de encuentro podemos generar. Y me parece que hay un montón de realidades y de acciones que también los feminismos mapuches, las comunidades mapuches en su heterogeneidad nos pueden enseñar, ¿no? Podemos aprender. Creo que es así, como payasas, buscar también en estos ancestros algunas respuestas a tantas preguntas que tenemos. Me parece que va por ahí. Pensar tenemos, dicen por ahí. Pensar tenemos, pensar debemos pensar. Sí, y por ahí hay una palabra que usaba en el texto que leías, en la poesía, que es champurria, que eso se dice, es una palabra entre mapuches que es despectiva, ¿no? Despectiva hacia otros mapuches porque está mezclado. No es del todo mapuche sería, ¿no? Entonces, para aclararlo y para pensar también en eso que decía y para pensarnos entre todas, ¿no? Esta cuestión es de la pureza, si existe o no, cuánto de pureza hay en todo lo que cada una tiene, hace o recrea o reinventa, y a qué nos referimos con ese término, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por traer esa poesía que es muy, muy linda, y por ahí repensarnos también esta cuestión del humor que es tan importante igual en estos tiempos. Y así que bueno, gracias, y bueno, me hicieron repensar en este coirón, además que estaba ahí, estaba en un espacio de mi casa, igual están en una pared blanca, ahí está y nos mira todo el tiempo, pero no le había prestado atención porque era algo cotidiano para mi familia, y cuando vuelvo a contar estas, cuando le pregunto a mis hermanas, a mi mamá, de ese coirón, dice, bueno, ese es el que nos cuida, me lo dicen de manera tan natural que yo no lo había tampoco claro, tenido en cuenta también, así que gracias por eso, bueno, gracias por gracias todo. Gracias a vos por regalarnos todo esto. Porque se quedó como bien el entramado entre ese espíritu tuyo, digamos, ese que te cuida, pero la figura de la máscara y como la relación que ya veníamos viendo entre las figuras ancestrales y la payasería, que ya la veníamos viendo. A mí se me puso muy fuerte una cosa, que es que yo soy hija de un médico y que mi mamá me hacía siempre curar con curanderas. Entonces yo tengo todo el tiempo los rituales de la curandería, digamos, como apropiados. O sea, yo ahora de grande, si me empacho, yo voy a que me curen el empacho, yo no voy a la clínica de médica, digamos. Y cómo, qué curioso que se unieron como dos ramas del cuidado de la salud. Y también me voy a poner a pensar con qué iban acompañadas las cosas que hacían las curanderas, digamos. Seguro que decían textos,
decían una cosa ilegible, no sé, yo no le entendía. No sé si eran oraciones, supongo, qué sé yo. Pero tanto curar el empacho como todas las curaciones. Por ejemplo, vos tenías un... ¿cómo se llama eso que te sale chiquitito, negrito? Un test, ¿cómo se llama? Un test se llama eso chiquitito que te puede salir en un dedo. No me sale la palabra científica, ¿ves que tengo la palabra? Bueno, cualquier cosa que te podían curar de palabra, digamos, tenía una acción física más algún texto. Y pensaba también en que hay un libro maravilloso que se llama Psicoanálisis y chamanismo, de una psicoanalista de porteña, que también tiene eso, que ella dice, se remonta a una bisabuela o tatarabuela rusa que curaba, digamos, con partiendo el huevo, que es la limpia que hacen los mexicanos. Viste que los mexicanos hacen una limpia, a mí no me la hicieron nunca, ojalá me lo hubieran hecho porque yo hubiera visto cómo es el ritual de la limpia, que es cuando con un huevo y no sé qué le pasa al huevo. Bueno, pero es muy... Estaba pensando eso, como las prácticas ancestrales, la pervivencia, ¿no? La supervivencia, y con un discurso tan fuerte de y sin embargo, lo único que no veo bien, el otro día vi un documental en Cinear y me acordé y lo anoté, que era todo un largometraje en el campo, en la provincia de Buenos Aires, donde lo que curaban era el espanto. Y yo veía a la gente afectada por el espanto y parecía que fuera como una depresión, porque se quedaban en cama. Bueno, pero ahí también las curas, digamos, tenían que ver como con una cosa energética que ponían los otros y se daban como esta cosa, ¿no? Como una persistencia de lo ancestral, pero no unido al humor. En el documental no aparecía unido al humor. Bueno, pero de todos modos, nosotros, uno en el mito de origen que está construyendo, me parece que, bueno, es una invención de un mito de origen, esto que se está haciendo. Entonces también uno mezcla. Se me ocurre que podemos proponerle a Virginia algunos procedimientos que son propios de la payasería, ¿no? ¿Cómo hace una payasa, un payaso, un payase para generar un número o generar un espectáculo o un encuentro con otros espectadores? Y de esos procedimientos me permito citar algunos que en distintos estudios antropológicos han estado en lo que se conoce como payasos ancestrales o clowns sagrados y que hoy continúan en nuestros espectáculos y que te los planteamos ahorita para ver si te aguijonea la curiosidad y podés seguir profundizando en la figura del collón de este lado y del otro lado. Mira, desarrollo de la inversión. Por ejemplo, un caballo que va al revés. Generalmente el rol estaba tomado por adultos mayores. Exposición de la glotonería, hambre, apetito extremo, burlas y autoburlas, travesuras y juegos con niños, parodia burlesca. La inversión como una de los elementos o procedimientos poéticos, diríamos ahora nosotros, básicos. El baile y la imitación de animales. Esto, que es, si leemos a Jacques Lecoq, ¿no? Y a las anteriores que hemos estado viendo, las maestras payasas anteriores de la década del 30 y del 40 en Europa, son todos procedimientos que se usan para la construcción de números payasos. Entonces, digo, esto del ridículo y de lo cómico, y esta mezcla,
todos estos elementos que yo estoy nombrando, harapos, ¿no? Y en Europa se habla del origen popular, pensemos en Charles Chaplin, ¿no? Vestidos con harapos, registros que se muestran muy parecidos a los, insisto, a los cómicos y a los actores de comienzos del siglo XX. Comportamientos antinaturales, hacer algo a lo contrario de lo que hace la sociedad. Todos estos elementos los ha tomado Sue Morrison y su maestro de maestros lakotas y de las tradiciones de las comunidades tanto en Canadá como en Estados Unidos. Entonces, me parece que cuando yo leo esto digo, pero pucha, si es lo que nosotros aprendemos para poder ser payasos, ¿no? Para poder generar este encuentro con el otro desde este contorno que llamamos humor. Entonces, Virginia, por ahí te pasamos después, sin ánimo de atosigar, esta serie de procedimientos para, bueno, para si tenés ganas, seguir preguntando y ver. Me parece que nos podemos llevar tantas sorpresas como se llevaron ellos allá arriba, ¿no? Eso. Sí, me quedé igual con ganas de indagar más sobre el coyón, porque, bueno, cuando me habló Fabiola y me preguntaba, bueno, es la primera figura que se me vino a la mente, de este, pero mi primera experiencia, fue una sola experiencia que he tenido, después no me pregunté más hasta que, bueno, volví a retomarlo cuando cuando surgió el diálogo con Fabiola y ahí repensar, bueno, ahí me reencontré con este collón que tenemos en mi casa, pero me quedan muchas preguntas por hacer, incluso queda todavía la duda si acá en el Pueblo Mapu se usaba o no, si existía esa figura. Así que bueno, mucho para indagar, preguntar y seguir conociendo, ¿no? También. Así que. Elina levantó la mano. ¿Y me escucha? Sí. Sí. Yo desde mi desconocimiento absoluto, pero lo que me dispara a pensar, digamos, esta conversación, es que quizás no sea tan fácil encontrar este personaje análogo, ¿no? Entre el payase en una cultura y en la otra, porque justamente esta idea de que la payasería surge como este antihéroe, que necesita todo el tiempo o que viene a sanar un poco esta imposición de exitismo que tenemos, ¿no? en nuestra lógica de funcionamiento, ¿no? Que se ha ido alimentando. Entonces digo, en otra cultura, como en la cultura mapuche, como en otros pueblos originarios, quizás por su propia cosmovisión no ha tenido el peso, ¿no? Esta idea del éxito, esta idea del modelo que tenemos en otras culturas, entonces pienso en eso también, ¿no? Eso es como un poco lo que me disparó a mí esta conversación. Sí, también Eli, cómo nosotros pensamos también, o cómo podemos comenzar a pensar también con los datos que hay, estas civilizaciones, estas sociedades, ¿no? Porque también, digamos, había, si bien otras relaciones de poder y de saber, pero existían. Yo la verdad que me siento como cuando yo leí estos trabajos, realmente fueron muy impactantes, porque los procedimientos de los payasos
son, digamos, poéticamente muy similares a los que usa el payaso europeo. Incluso en la charla que hemos estado teniendo con Lili Curcio, los chamanes rusos, exactamente igual, ¿no? Chamanes rusos, estamos hablando de civilizaciones antiguas, ¿no? Del siglo XIX ni XX. Entonces, es como muy interesante ver esto, ¿no? De este rol de opositor al poder de la tribu, a cuestionar, a criticar, por más que sean otras las civilizaciones, pero este rol de crítica hacia la autoridad en estas tribus, en estas comunidades, incluso muy pequeñas, ¿no? El juego, insisto, ¿no? Eran los diferentes, los contrarios, los que eran imprevisibles, los que hacían cosas inesperadas, extrañas, incluso en las ceremonias más solemnes. Nada era totalmente sagrado para estos payasos sagrados, ¿no? El uso de vestimentas que eran harapientas en relación al resto de la comunidad, el estudio que se está haciendo alrededor de eso, los comportamientos antinaturales o minoritarios, la imitación con los animales, digo, todo esto nosotros lo vemos claramente en la comedia del arte también, ¿no? Y hay estudios anteriores, digo, con los mimos y mimas anterior a Grecia y Roma. Entonces, hay algo en que nos están diciendo, me parece, estas civilizaciones. Y no por el hecho, como me parece que lo decía Fabi recién, ¿no? No para encontrar el clown moderno, sino para ver qué de eso resuena en nosotros y cuáles son los mecanismos que tal vez en civilizaciones muy antiguas ya teníamos, en civilizaciones en donde teníamos otro vínculo también con la tierra, también con la vida, pero digo, son elementos que son muy fuertes, ¿no? Como para pensarlos. Eso, ¿no? Ire, que habías levantado la mano. La manita virtual. Sí, quería decir algunas cosas que me quedan resonando, porque pienso, o sea, yo vivo en una parte de Mesoamérica que, a diferencia de México, donde muchas de las culturas originarias todavía siguen muy latentes o el mestizaje es como todavía más evidente, en Costa Rica no. Pero me estaba así como pensando en de cuáles de las culturas originarias que todavía la memoria está muy viva y pensaba como en esta relación de la salud también y quería ahí como decir algunas cosas que me chispean. Pienso en la figura de la cultura Bribri, que es la cultura originaria más viva, digamos, de Costa Rica. Está esta figura de la guapa, que es la persona que cura, y cura con el canto, porque se dice que así es como puede conectar con el espíritu que entra al cuerpo de un humano y enferma. Y así puede conectar, escuchar lo que dice ese espíritu y sacarlo, cantando toda la noche. Y el canto igual está presente en otros momentos importantes de la vida cultural comunitaria, igual cuando alguien se muere, cantan toda la noche o así. Entonces el canto también como una manera de entrar en una especie de trance me hace también pensar en estas similitudes, digamos, en que de cómo esta figura del payaso puede hacer como sanación en la comunidad porque rompe el orden, porque dice lo que no se puede decir, porque hace lo que no puede hacer. Pienso entonces también en esta cosa de la poesía, como el posible rol de la poesía, la posible función social, que es como utilizar el lenguaje de otras maneras. Y recordaba entonces también una historia que me contaba, bueno, no es una historia, es como
algo que me contaba un amigo que a él aplica cambó. Mi amigo es de aquí, mitad de aquí Costa Rica, mitad Chile, y el cambó, han visto, era el cambó, que el cambó no hay aquí, ranitas de cambó están en la Amazonía. Pero él anda ahí como por diferentes países y me explicaba que hacía como una alternancia entre la explicación de cómo funciona el cambó, desde donde viene su geografía, y también como desde la visión de los toltecas, que eso es más como México, con Carlos Castañeda. Entonces hablaba de cómo, bueno, entre otras cosas, de cómo el cambó y los cantos y la palabra son maneras en que los nájaros, que son como los parásitos energéticos que enferman a las personas humanas, solo pueden ser sacados a través de la metáfora, porque ellos no entienden las palabras concretas, digamos, que si uno lo pusiera como en visión tolteca, es como que esta versión de la realidad humana versus la nahual, que es como la otra, el lenguaje utilizado como de una forma concreta no sirve para romper lo que hay que romper. Y eso me hace pensar también como yo, bueno, depende de la perspectiva antropológica y arqueológica, yo pertenezco a Mesoamérica, hay arqueólogos que dicen que esto no era parte de Mesoamérica antigua. Sin embargo, yo digo que sí. Y también hay muchas cosas como la figura del jayoca que nosotros utilizamos en ceremonias. Y digo nosotros, personas que no somos personas originarias, pero que hacemos muchas ceremonias que en realidad no son completamente de Lakota ni Hopis, sino que son como una mezcolanza mucho de la cultura mexica y que seguimos invocando al jayoca. Y es muy bonito porque entonces cuando hay ceremonias, que son algunas ceremonias que son de 4 días, se construye una máscara y se invoca a esa energía porque se cree siempre necesaria para tener el equilibrio. Para que las cosas salgan bien hay que llamar a esa figura que tiene el caos. Y entonces me hace pensar también esta, como esa invocación que es un poco, o sea, yo siento eso, como que yo soy payasa y la payasería, todo lo que trae me configura la subjetividad de manera distinta en mi cotidianidad, pero no soy una figura presente como he visto en culturas que todavía existen, en la que hay una persona que es payasa siempre, digamos, está loca siempre, está bajando data así siempre. Entonces, como en esta diferencia, en el papel de la comunidad también de invocar esa personificación de esa energía y la gente que ya está siempre ahí directa como en ese canal de locura. Y ya eran ahí algunas divagaciones que quería compartir, porque si no, no tengo quien decírselas. Gracias, Irene. Yo digo una cosa más y ya no digo nada porque linkeo cosas. Hace un par de días estuvimos acá en Córdoba en un encuentro de payasos que una payasa convocó para charlar y doy este ejemplo, ¿no? Un compañero payaso de acá de Córdoba decía, teníamos que hablar de cómo estamos constituyendo nuestros espectáculos, ¿no? Sobre los procedimientos y bla, bla. Y un compañero decía, y bueno, no sé, pero un día estamos haciendo otra cosa y empezamos a hablar en otros idiomas y fue de casualidad porque estábamos jugando y así empezó el espectáculo. Y yo digo, este ejemplo tiene que ver profundamente con lo que dice Irene y con cómo me parece que es muy interesante pensar que hay mucho conocimiento poético, payaso, antiquísimo, que no nos estamos dando cuenta y que, como muchas otras tantas cosas, no lo podemos valorar. Si hay un elemento que constituye al lenguaje payaso, es lo que llamamos la lengua negra, la charabia o el gramelot. Como lo llamemos desde Europa, desde el siglo XX, o desde acá, tiene que ver con este contenido que nos está planteando Irene. Hay algo en el lenguaje que con el lenguaje nosotros no podemos, no sé si la palabra es curar,
sino encontrarnos, ¿no? Precisa y profundamente con el otro. Y por eso la metáfora y por eso la poesía. Y si como payasas, como payasos, no entendemos lo profundo de este mecanismo, lo vamos a contar como lo cuenta este compañero, ¿no? Ah, nos juntamos a boludear unos días y así fue como nació. Y estoy hablando de uno de los espectáculos que más respeto y que creo que es uno de los mejores espectáculos payasos de Córdoba. Pero también estamos hablando de la conciencia que debemos tener sobre esto. De la conciencia que tiene que ver también con el conocimiento, con el saber y con profundizar en este tipo de miradas, que me parece que es lo que falta, esto que también nos regala Irene, ¿no? No hay posibilidades desde la lengua didáctica de encontrarnos profundamente con el otro. Por eso la payasería ancestral nos enseña, por ejemplo, esto. Y me parece que poner en valor este tipo de procedimientos es muy importante y relacionarlo con conocimientos antiguos que nos han sido negados y nos han sido quitados, también me parece que está bueno pensarlo por ahí, ¿no? Bueno, en relación a eso me parece... Ay, tengo la mano levantada. Mantener levantada. No, no quiero mantener levantada. Bueno, no sé cómo se saca. Esto que dice Ale, la clave de poder revisitar, bueno, y en relación a lo que planteaba Irene, ¿no? Es decir, ¿qué movimientos hacemos en estos procesos de pensarnos, ¿no? El movimiento de mirarnos, mirar qué es lo que constituye nuestras poéticas, nuestras subjetividades, problematizar por ahí ciertas ideas comunes, ciertas ideas consagradas y desmontarlas, ¿no? Justamente como lecturas de este encuentro hemos propuesto algunos materiales que vienen del feminismo comunitario y que es una propuesta de un feminismo de mujeres de Bolivia, aymarás, también algunas propuestas de María, de Julieta Paredes, ay, se me fueron algunos nombres, bueno, pero que piensen recuperando estos saberes y estas otras visiones de mundo, que está la idea común de que la colonización implicó el borramiento y como bien dice Virginia, por ahí fue un borramiento que tuvo que ver con políticas de borrar nombres, pero no de borrar saberes, no de borrar cultura, no de borrar formas de organización. Entonces, ahí esto que plantea la Ale con la importancia de suspender por un momento la palabra, el lenguaje como abstracción, como símbolo cerrado, y esto que decía Irene, que me pareció hermoso, ¿no? Hay rupturas que solo pueden ocurrir desde la metáfora, es decir, desde proponer reencuentros sorprendentes. Y creo que un poco lo que nos regalaba Fabi de lo sorprendente tal vez de este encuentro con Virginia, que tal vez ella no se había puesto a pensar en la payasería y nosotras tal vez antes no nos habíamos... Bueno, la Ale viene haciendo ya desde hace más tiempo el tema de la búsqueda del payasería ancestral, desde toda la investigación sobre lo que es la payasería comunitaria, pero el empezar a pensar la importancia que tiene como payasas, pero como subjetividad en estas tierras, de hacer escucha, ¿no? El primer movimiento es darnos un tiempo y un momento, dice Julieta Paredes, o sea, para que ocurra una transformación, para que haya un cuerpo que se pueda disfrutar, que se pueda sanar, para poder tener este cuidado que mencionaba Virginia con respecto a cómo desde la cultura mapuche se piensa el cuidado en mantener el equilibrio, y es un equilibrio que implica el equilibrio de la comunidad, pero que la comunidad no es solamente la comunidad de seres humanos, sino todo lo que está en la Mapu. Necesitamos tiempo, necesitamos un tiempo que haga memoria, y este hace memoria que refería a Ale recién, ¿no? Es decir, necesitamos leer lo que hubo,
abrevar en muchas corrientes y en reconocer las huellas que hay en esto que somos para poder hacer ese movimiento también de transformar, de crear nuevas formas de encuentro, pero que la novedad viene nutrida de lo que hubo, ¿no? Y en esta, y bueno, de nuevo, pienso que en estos tiempos que están corriendo, donde cada vez el discurso es cada vez más apocalíptico y pareciera que hay una caída cada vez más fuerte en la confianza del ser humano, poder ver que existen otras formas de organizarse, otras formas de vivir en comunidad, que lo que se plantea hegemónicamente como lo posible, en realidad es solo una posibilidad y que hay otras posibilidades, hay otras formas de vivir y de habitar esta tierra. Me parece muy, muy enriquecedor y me parece no menor al momento de pensarnos como payases, ¿no? Como para qué nos vamos a parar frente al escenario, para qué vamos a salir a encontrarnos con la comunitas, con la comunidad, con nuestros públicos. Y en ese marco voy a tomarme el atrevimiento de leer un fragmentito del material que les hemos compartido, que es de un fragmento, denme un segundo, ¡ay, se me fue! Lo tengo aquí. Lucía estaba mostrando algo. ¡Ay, no, sí! No sé exactamente qué, pero... A mí una frase del material de Marta Carballo que me llegó hermoso es: ser clown es dar al mundo un regalo. Y es como, a mí eso me conmovió muchísimo y le siguió dando mayor sentido a todo. Y me acordé con lo que estabas comentando recién vos, Georgie, y lo tenía escrito y pensé que se podía llegar a ver con la cámara, pero no se vio. Era eso, ¿no? ¡Qué lindo regalo! Gracias, Lucy. Interesante, interesante desde el punto de vista filosófico también la palabra regalo, ¿no? Lo que implica. Va en contra del intercambio, va en contra de los modos mayoritarios en los que vivimos. Es muy profundo lo que dice Marta. Me parece que eso también nos permite pensar otras posibilidades, ¿no? No sé si son fáciles, creo que muchas veces son muy dolorosas, pero me parece que lo que plantea la payasería en el sentido profundo es ese. Cómo generar un encuentro en donde lo que podamos ofrecer rebase las categorías sociales, ¿no? Perdón, George. No, por favor, muchas gracias. Aproveche para encontrar ahí. Lo que quería leer es un pasaje de un artículo de María Lugones, y que ella plantea, bueno, en relación a esto que veníamos hablando, dice: si la resistencia la pensás como oposición, es un caso, pero si la pensás como tejido, es otro, y se teje con lo que hay, y hay malo y hay bueno, y lo malo se ha incorporado a lo bueno y viceversa. Eso es así, pero también es así que en algún lado debe estar escondido nuestro yo comunal, aquello que nos hace sentir parte de algo inmenso. Si pudiéramos hacer florecer eso, todo sería distinto. Y eso no florece con palabras, quizá. Eso hay que hacerlo juntas. Si vos me preguntás cómo se hace el chuño, no puedo enseñártelo bien con palabras. Lo tenemos que hacer juntas. Hay ciertas cosas que tenemos que vivir sin palabras. Y una de esas cosas es pensar en el cuerpo y en la sexualidad sin palabras, porque eso sería definirlo con una identidad. Lesbiana, queer, trans. Nuestro rol como pensadoras es estar hoy al lado de la gente, en silencio. Tenemos que reemplazar la rigidez de la modernidad con el cuerpo a cuerpo, el mano a mano, tejiendo juntas el yo comunal. Tenemos que aceptar que nosotras, hoy, no tenemos una lengua que nos exprese.
toleremos esta transición sin cerrar nada. Abramos. Bueno, me parece que este convite trae ahí algunas resonancias de lo que se estuvo diciendo. Y siendo las 8:45, casi, hemos hecho un vivo completo, con el entusiasmo de contar con la presencia de Virginia, que hemos querido aprovechar y no hemos cortado el vivo. Así que podemos hacer, si les parece, alguna última ronda para cerrar este encuentro, de comentarios o preguntas para cerrar abriendo, como convida María Lugones. Sí, yo por ahí quería como, pensaba en estas cuestiones, bueno, de la payasería y que nunca, en realidad es mi primer acercamiento, si bien uno ha tenido contacto y eso, pero no, nunca profundicé mucho sobre el tema. Y la verdad que, si bien pensé, cuando me planteaban esta cuestión, como que todavía pongo en tensión si la figura del follón es payasístico o no, pero porque desconozco igual mucho sobre ese tema, pero porque y lo tomo desde el lado, digamos, de lo que yo sé y lo que yo creo, ¿no? Como mapuche, como... Y entonces, no sé si se pierde el lado payasístico al tomarlo como les decía al principio, que es la representación de un espíritu que existe y que va, lo hace un hombre, pero a su vez va a ordenar un espacio ceremonial, va a cuidar ese espacio ceremonial y puede llegar a ser caricaturesco en algún momento, pero no sé si, pero desconociendo igual totalmente mucho sobre las teorías payasísticas y esto de lo ancestral, y no sé si llega a ser igual payaso, no sé si se puede hacer esa analogía, como decía también una Elina, creo que era quien decía eso. Entonces me pregunto, me quedo con esa pregunta igual, con esa duda, con ese interrogante, pero bueno, es lo que yo, es la figura igual que pude traerla pensando cuando me describían y me contaban sobre esta figura que retomó que del norte, que retomaban, entonces se me vino esta figura. Pero no sé si llega a ser del todo caricaturesco también, por eso te digo, porque va y ordena si alguien hace mal, si va a un huellá, como decía, entonces no sé si es del todo caricaturesca y me lo sigo preguntando también, ¿no? Así que, como para compartir, ¿no?, estas dudas y estas cuestiones que tengo en mente, ¿no?, a la vez de pensar si existía igual estas figuras acá en el Pueblo Mapu, si hay otras figuras que sean caricaturescas en el Pueblo Mapu o que tengan un rol payasístico, entre comillas, acá en el Pueblo Mapu. Me quedo preguntando, o sea, si bien el humor está presente, pero por ejemplo en las ceremonias que hacemos en época de verano, que son los camarucos, acá no hay una figura así, hay una figura sí que ordena, pero ordena desde otro lado y desde un lado por ahí, entre comillas, vigilante, para que la ceremonia suceda como tiene que suceder, para que nos comportemos como tenemos que comportarnos, para ordenarnos como tenemos que ordenarnos, que es mujeres por un lado, varones por el otro, todo en semicírculo, en qué momento vamos a purruquear, en qué momentos no, que no nos desviemos de algunas cuestiones. Entonces me pregunto, me quedé también preguntando, ¿ves si hay algo payasístico acá en este lado de la cordillera? Bueno, extendamos las preguntas de este lado y del otro.
Yo me comprometo a enviarte este material de Sue Morrison con los procedimientos que ella y Pochinko, que es su maestro, fueron tomando de estos roles que, como decía Irene, son muy, muy fuertes todavía, ¿no? En los pueblos del norte o en los territorios del norte, para seguir preguntándonos, porque la idea es esa, ¿no? No es tanto contestar como preguntarnos qué de esos roles puede haber habido para reconocernos también ahí, ¿no? Yo lo que quería como puntualizar, más allá de este gran tema que sería los payasos sagrados, los roles sagrados en las comunidades originales en América, digamos, una preocupación, una ocupación que en un sentido uno viene sosteniendo, que tiene que ver con lo comunitario, ¿no? Y hoy Fabiola, así como habló del tema de la salud y cómo estas figuras integran este tema o estos roles, por el otro lado, lo de la comunidad, ¿no? Lo de pensarnos en comunidad. Nosotros en las Napias decimos, somos una comunidad payasa. ¿Qué queremos decir? ¿Qué estamos diciendo? ¿No? La escuchábamos a Virginia, la comunidad, las comunidades mapuches. Y Fabiola decía, trajo un tema que es lo ficcional. Y yo linkeo esto con la potencia de crear encuentros, ¿no? La payasería, a mí me gusta decir, la pienso desde ahí, como una posibilidad de encontrarme con otros a la misma altura, ¿no? Somos iguales. Y eso se puede construir si nos pensamos y nos trabajamos, me parece, diariamente como iguales. Y socialmente todo indica lo opuesto, ¿no? Entonces, pensar, hay un filósofo que es Gilles Deleuze, que me parece que hace un aporte interesante a esto, ¿no? Y que varios feminismos comunitarios lo han tomado, a juzgar por las lecturas, incluso algunos feminismos mapuches, ¿no? Entonces, esto de una construcción ficcional, de pensar el encuentro, la comunidad, por ejemplo, la comunidad de payasas, como una construcción ficcional, del orden de lo que no existe y de lo que hay que construir, de lo que es posible construir, de ese mundo otro pequeño que es posible construir. Dice Deleuze, es una potencia, permite o posibilita el lazo entre intersecciones de una totalidad que se despliega, igual que el rol de los órganos en el cuerpo humano. No tienen funciones en sí mismo, sino que tienen función en la totalidad. Y él habla de encantamiento. Miren qué interesante esto, ¿no? Encantamiento. Producir un encuentro que tiene que ver con el orden del encantamiento y que tiene tres características vinculares. La semejanza, buscar qué tenemos en común, qué características o qué intereses tenemos en común y cuáles no. La reciprocidad, el dar, el recibir y el dar. La correspondencia mutua entre las personas. Y la confianza, la lealtad, la hermandad con el otro. Veo al otro como un igual, sin contrato. Estas serían las tres características que él da a esta potencia, a esta construcción ficcional de la comunidad. El communus es priorizar al otro. Y toma Spinoza con una frase que a nosotros nos gusta mucho. No deseamos algo porque es bueno porque lo deseamos. ¿Qué deseamos como mujeres, como payasas? ¿Qué nos expande? ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos potencia? ¿Y cómo y con quién podemos pensarnos en comunidad? Esta es una pregunta que, como tantas otras, no tiene respuesta, pero que me parece que vale la pena que nos las hagamos una y otra vez. Bueno, eso.
Bueno, si alguna más quiere abrir, cerrar abriendo con alguna otra reflexión o pregunta. Bueno, y les tiro una mientras. Simone Weil dice, lo contrario de lo propio no es lo común. Lo contrario de lo propio es lo impropio. Interesante también para pensar, ¿no? Nos hacen pensar al revés. Bueno, Simone Weil. Busquemos lo común. Perdón, creo que estaba Irene. ¿No? Ah, creí que estabas ahí. Bueno, queridas, muchísimas gracias por un gracias colectivo. Lo digo yo, lo decimos todas. Gracias por este encuentro. Gracias, Virgi, por sumarte a este espacio extraño y tan generosa y compartiendo y convidándonos. Mil gracias. Gracias a todas las compañeras que se han sumado y que han hecho posible este espacio. Gracias a Fabi, que se tuvo que ir antes porque tenía otro compromiso, pero que, bueno, anda tendiendo ahí siempre estos puentes metafóricos que posibilitan estas nuevas formas de pensarnos y de trazar nuevos entretejidos. Así que mil gracias, gracias. Bueno, a nuestro pueblo, conocer sobre nuestro pueblo, así que, bueno, muy agradecida por todo, por así que, bueno, espero desde acá, desde el sur, desde Esquel, les mando un fuerte abrazo. Gracias. Y deseos de que anden bien y que estos espacios sigan continuando, ¿no? Y que escuchemos todos, recuperemos todos los conocimientos del sur, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, ahí empiezan a fluir mensajes en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a Juan también, que aunque no lo vemos, está... es otro ser que está participando de este espacio, haciendo toda la parte técnica de la transmisión en vivo. Muchísimas gracias, Juan, también por estar ahí siempre participando y aportando un montón. Bueno, y nos vemos en la próxima Pucará, el segundo miércoles de octubre. Muy bien, muy bien.